recuerdos de mi pueblo se vivieron. La violencia me marcó con el tiempo. A Valencia le colocaron ese nombre por un señor que era español. Una legión extranjera que estaba acá haciendo labores de medicina que escogió ese nombre. Luchando como ser construyente, dando la mano al cariño. Aquí la atracción de uno del colegio era terminar el colegio e irse en bicicleta para el río. Teníamos la libertad de salir, de caminar. O ir a pescar, o ir a montar bestias, o ir a acompañar en las faenas del campo a nuestros padres, porque esta zona es totalmente agrícola. Aquí se siembra mucho el arroz, la papaya, que es nuestro producto insignia a nivel mundial. Personas amables, cariñosas, nos conocían. Mi papá, pues, amigo de todo el mundo acá, serviciales con las demás personas, muy, muy unidas una con la otra. Pero fíjate que hay un proceso en la historia que trunca todo y es la incursión de los grupos paramilitares en Valencia. Y ya en ese momento aquí no teníamos la disponibilidad para salir para ningún lado. Teníamos aquí la salida de 6 de la tarde en adelante, ya no salía nadie para ningún lado. Todo estaba controlado. La violencia me marcó con el tiempo. Hemos ayudado a muchas víctimas de este municipio a que puedan salir de ese recuerdo amargo que siempre los agobia. El caso mío, yo perdí un familiar dentro de esa incursión y fue algo que me cambió como el chip automáticamente. Momento difícil de mi juventud. La perdí dando la mano al caído sin ver sus desniveles. Y somos paz de libertad, y somos paz para triunfar, y somos paz de libertad para triunfar. Ya vamos a juntar ya 15 años de estar dentro del proceso de desmovilización. Menos sí, tengo amigos que fueron de la SAUC y que se desmovilizaron y jugamos y compartimos y nos tomamos una cerveza. O sea, tenemos esa oportunidad de poder compartir con ellos. Y créame que si uno lo hace de corazón y con la convicción que realmente lo requiere, logra uno despojarse de tanto prejuicio y tantas cosas. Los pueblos se vivieron, la violencia me marcó con el tiempo. Y aquí sigo de pie caminando sin importar el tiempo. Pero la esperanza no cesó en mi mente. Y luchando, pues dejar en ellos la reconciliación, el amor, el perdón, y que ellos tomen la bandera de este proceso que llevamos nosotros. Somos jóvenes violentados. Y somos paz para triunfar. Estamos expuestos a que con ciertas circunstancias tenemos que callar. Y somos paz de libertad. Hicimos un ejercicio y es el ejercicio que uno debe hacer en la guerra, que es perdonar y olvidar. Todavía falta reconcilio. Póngale que un 60%, un 50% del municipio necesita reconcilio. Como si no hubiese firmeza en el pacto o los pactos que se hacen. Y somos. Aunque también es duro perdonar, pero es algo que hay que hacer también. Sí, ¿cómo creerle a un desmovilizado si toda su vida estuvo al margen de la ley? ¿Cómo creerle a Jaime Pérez como líder social? Que cuesta mucho tener silencio y querer expresar lo que realmente quisiera expresar para ayudar a su comunidad, porque se cansa. Para mí la paz es la unión, para mí la paz es la comunicación y la libre expresión. Y somos paz de libertad, y somos paz para triunfar, y somos paz de libertad para triunfar. Y somos paz de libertad, y somos paz para triunfar, y somos paz de libertad para triunfar. Y los recuerdos de mi pueblo se vivieron, y la violencia me marcó con el tiempo.
y aquí sigo de pie caminando sin importar el tiempo. Y somos paz de libertad, y somos paz para triunfar, y somos paz de libertad para triunfar. Y somos paz de libertad, y somos paz para triunfar, y somos paz de libertad.